Hola, una muy feliz tarde para todos. Parihueleando con vos. Esperamos que estén muy, muy bien en esta tarde de diciembre. Y bueno, aquí estamos otra vez para conectarnos con todos ustedes. Vamos a hablar de un tema muy interesante de la historia del carro y cómo ahora tenemos carros eléctricos en la ciudad de Medellín, buses eléctricos, porque eso es Parihueleando, un consultorio donde todos los días tenemos un tema diferente, un invitado especializado en un tema que siempre con esa persona aprendemos tanto y hemos aprendido mucho en el 2017 y aprendimos en el 2016. Así vamos haciendo balance de lo que ha sido Parihueleando con vos. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Natalia, muy buenas tardes a nuestro invitado y a ustedes los televidentes. Qué rico saludarlos, qué rico parihuelear con ustedes y qué rico seguir aprendiendo, Natalia. Efectivamente, ha sido un año pues, de muchas emociones. Es de verdad muy gratificante para nosotros saber que todos los días en esa oferta de programas que tenemos para ustedes, no solamente de salud, salud mental, de temas jurídicos, sino también de ciudad y de variedades, pues nos hacemos mejores ciudadanos. En el caso de hoy, usted ya la cantó, como dicen por ahí. Empecé muy rápido. No, pero empezó muy bien, porque eso nos da pie precisamente para hacer esas campañas de cultura ciudadana, porque en Parihueleando con vos, nosotros siempre estamos apoyando la corresponsabilidad. Esas son dos de las palabras que nos quedaron en 2017 para ese parihuelibro, o como lo vamos a llamar, que todavía no sabemos, para el año 2018. Y es que nos debemos apropiar de todos estos proyectos y procesos que están dándose en nuestra ciudad. ¿Y qué tal si arrancamos de una vez con invitado? Ya mucho preámbulo. ¿O qué tenemos? Le voy a contar una cosita. A ver, ¿qué va a contar? Yo me voy a disculpar un poquito con muchos televidentes porque sabemos que nos pueden ver por www.telemedellin.tv y nos ven desde otras ciudades, desde otros países. Y nosotros aquí hablamos mucho Medellín, Medellín. Pero el tema que vamos a hablar hoy, pues, le compete a muchísimas personas, aunque los datos iban a ser de Medellín. En Medellín hemos tenido un problema, se ha incrementado muchísimo este año, es nuestro problema de medio ambiente. Tuvimos alerta naranja, alerta amarilla con el medio ambiente, con la polución. Entonces, estamos tomando muchísimas medidas desde el gobierno, desde la alcaldía de Medellín, área metropolitana, empresas públicas de Medellín. También en Medellín tenemos un problema de movilidad. Entonces, este programa va a ser como una solución a eso, nos va a dar como puerta, nos va a dar como luces para ver si, como dice usted, tomamos conciencia y empezamos a ver otros medios de transporte. Y lo más lindo aquí es que aquí sí me lo voy a empezar a meter en el tema, hablar del carro eléctrico. Yo siempre decía, tan bonito este nuevo invento. ¿Y cómo les parece que ahorita, hablando con nuestro invitado, que ya Andrés se los va a presentar, me decía, no señora, está muy equivocada, porque los primeros carros que existieron fueron eléctricos? Entonces también vamos a aprender de historia aquí en Parihueleando con vos. Sí, Natalia, y antes de presentarlo, aquí también voy a seguir yo, entonces extendiéndonos un poquito. Efectivamente, hacemos mucho contexto sobre nuestra ciudad, pero también dentro de este aprendizaje tan significativo que vamos a tener hoy, es cómo podemos adaptar esos modelos que se dan en otros países de movilidad sostenible. Entonces, definitivamente, quienes nos ven también se van a sentir identificados. Ahora sí, entonces vamos con nuestro invitado. Él es Jorge Raúl Rojas, él es profesional comercial de EPM. Jorge, muy buenas tardes, bienvenido a Parihueleando con vos. Bueno, no, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y esperemos compartir, digamos, esta información que estamos manejando a nivel del Valle de Aburrá relacionado con esta movilidad sostenible y la movilidad eléctrica específicamente. Y Natalia, pues yo le quiero dar ese honor a usted porque ya lo mencionó cuando nos estaba contando la historia del carro. ¿Usted qué fue lo que más le impactó que quiera reiterarle ya al aire a nuestro invitado? Bueno, empecemos con la historia, pero ella me dio pie para dos palabritas. Movilidad eléctrica, movilidad sostenible. Entonces, hablando de la movilidad eléctrica, hablemos de la historia de ese carro eléctrico. Bueno, no, básicamente las soluciones de vehículos eléctricos no son nuevas ni en el contexto internacional ni en el nacional. Básicamente, los primeros carros, los primeros desarrollos fueron 100% eléctricos. A raíz del crecimiento en las industrias petroleras, pues se desarrolló soluciones en el sector de vehículos y de buses basados en la gasolina y en el diésel, ¿cierto?
muchas implicaciones sucedieron y, digamos, un nuevo mercado, un nuevo renacer de estas soluciones eléctricas. Y a raíz de, digamos, todas estas inconvenientes en materia petrolera, comenzaron a darse soluciones basadas en la energía eléctrica. En el mundo, en la última década del siglo XX, 1990, 1996, las grandes marcas comenzaron a sacar al mercado soluciones híbridas y 100% eléctricas, y eso se han venido consolidando. Ahora bien, gran parte de este auge que ha tenido en los países europeos y en la zona de Asia, en los países de Oriente, se dan por los beneficios que las administraciones nacionales han dado para la adquisición de este tipo de vehículos. Tal como podemos ver, digamos, en los países europeos, hasta los años pasados se contaban con unos beneficios para esos clientes finales que iban a adquirir los vehículos eléctricos y desde la nación les daban una ayuda. Es por eso, digamos, que en los países nórdicos hoy se encuentra consolidado la solución de movilidad eléctrica de cuatro ruedas gracias al impulso que, digamos, desde la administración municipal se les dio. Jorge, qué maravilla uno hacer ese recorrido así rapidito por toda esta historia, de verdad que es algo apasionante, pero también entonces qué rico dejarles en claro a esos televidentes un poquito. Nosotros podemos inferir entonces que ese paso del vehículo eléctrico al vehículo, por ejemplo, por gasolina, que funciona a partir de la gasolina de combustible, se dio entonces con fines comerciales sin intereses ambientales inicialmente. Y en este momento ya tenemos que dar pasos atrás, es porque tenemos una proyección ambiental y ya no predomina lo comercial. Correcto. Todos los países están buscando una solución a la movilidad, pero que también aporte al cuidado ambiental, ¿cierto? Entonces, digamos que hemos tenido un gran recorrido y acá dentro de Medellín se ha tratado también de dar este tipo de soluciones. Desde el año 2002, EPM viene impulsando la utilización de movilidad sostenible y dando alternativas como la utilización del gas natural vehicular y en estos momentos de la energía eléctrica, pero siempre basados en vamos a dar una solución de movilidad cuidando el medio ambiente. Para que empecemos todos como a tener esa determinación de algún día comprar ese carro eléctrico, explíquenos qué es lo malo de tener un carro que funciona con combustible, cómo afecta al medio ambiente, porque uno hay veces pregunta y entonces dicen, no, los carros nuevos son muy buenos, eso no contamina. Estos entonces, ¿eso es verdad, eso no es verdad? ¿Qué deberíamos tener en cuenta cuando queremos de pronto comprar un carro y debemos preferir el eléctrico si la economía nos permite? Porque en este momento tenemos que decir los que son costosos. Sí, claro. Básicamente, hoy, y digamos tomando de referencia a Medellín, lo que tenemos es un crecimiento muy rápido de los carros que ruedan dentro de la ciudad, ¿cierto? Estos carros, digamos, funcionan con motores de combustión interna que al final lo que van aportando al medio ambiente son unos gases contaminantes y en el caso del Valle de Aburrá, unas partículas que son llamadas partículas PM2.5, que son los causantes de las alertas ambientales que se han presentado en los últimos años dentro de la región. Ahora bien, cuando decidimos comprar una solución de movilidad, un carro nuevo, preferiblemente nos inclinamos hacia la utilización de combustibles que sean amigables con el medio ambiente, como el gas natural vehicular o en este caso la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque digamos, en el caso del gas natural vehicular, los aportes en gases contaminantes y en partículas PM2.5 son muy bajos y en la parte de solución eléctrica no hay ningún tipo de contaminantes, no hay, digamos, los carros eléctricos no tienen exhausto, no emiten ningún tipo de gas contaminante durante su operación o ningún tipo de partículas 2.5 que nos ayuden a incrementar esas alertas ambientales. Jorge, pero entonces a ver cómo es el panorama. Tenemos dificultades ambientales con los vehículos con combustibles, por ejemplo, con gasolina, pero también se está incentivando el uso de gas natural vehicular. Hablemos de recursos, de esos recursos. ¿De verdad hay existencia de tales recursos de gas natural vehicular como para decir que podríamos
subsistir y trabajar con este gas en nuestros vehículos por muchos años, ¿es una solución real o definitivamente sí o sí tenemos que migrar a los vehículos eléctricos? No, y esta es, digamos, una de las preguntas más frecuentes. ¿Nos vamos a quedar sin gas? ¿Sí somos capaces de responder a las necesidades que se tienen actualmente en las personas que utilizan este tipo de combustible? Y la respuesta es sí, es una solución, y es una solución dentro del mediano y del largo plazo. Colombia, digamos, cuenta con recursos energéticos en materia de gas natural para poder responder a la utilización o los requerimientos que tienen todos los vehículos que actualmente funcionan con GNV, ¿cierto? Básicamente se siguen haciendo exploraciones y adicionalmente se han instalado unas plantas de regasificación que permitirían, en algún caso, traer gas importado, ponerlo nuevamente dentro del mercado y atender las necesidades. Entonces, digamos que no hay ningún inconveniente por confiar en el GNV como el combustible que va a mover mi vehículo, porque en Colombia está comprobado que las reservas alcanzan para todas estas necesidades, no solamente para la parte de transporte, sino para lo que estamos acostumbrados nosotros a utilizarlo dentro de las casas o en las industrias que utilizan este combustible en su producción. Jorge, ¿qué es GNV? Gas natural vehicular. Muy bien, entonces subí. Jorge, en el Valle de Aburrá tenemos aproximadamente 170 carros eléctricos ahora pues circulando. ¿Cuál es la meta de ustedes? ¿Que cuántos carros eléctricos tengamos en 5 años, por ejemplo? Sí, básicamente este es un mercado que ha venido creciendo poco a poco. A nivel de Colombia tenemos alrededor de 500 vehículos eléctricos y 170 están dentro del Valle de Aburrá. La apuesta general, y digamos no es solamente de empresas públicas, de la administración municipal y de los municipios que conforman el área metropolitana, es que esta solución siga creciendo, y los estudios internacionales que nos dicen, a medida que los precios de los vehículos van bajando, como se ha visto en los últimos años, más gente va a estar interesada en adquirir estos vehículos y va a poder adquirirlos, ¿cierto? Entonces, los estudios internacionales nos dicen que al año 2023 los vehículos de gasolina van a estar equiparables en precio con los vehículos eléctricos. Entonces, digamos que va a ser una solución muy similar en materia de inversión, pero aportándole al cuidado del medio ambiente la utilización de estos vehículos eléctricos. A ver, un momentico. Yo le voy a hacer una invitación, y es que todas esas cuentas, como dicen las mamás, hizo cuentas muy alegres, muy rápido. Entonces, para que no sean tan alegres, sino de pronto un poco, vamos a aterrizar a los televidentes, lo voy a invitar a que las desglosemos un poquitico más, después de los mensajes institucionales, y también los voy a invitar a cafecito, pues si lo recibe también Jorge, y si no a Natalia. Eso sí, después de estos mensajitos, ustedes no se muevan de los televisores, que ya regresamos a Parihueleando con vos. Y continuamos parihueleando con vos, y estamos hablando de movilidad eléctrica, movilidad sostenible. Hemos hablado del carro, pero todavía nos falta hablar de un proyecto, de un programa piloto que es de un bus eléctrico. También vamos a hablar de las bicicletas eléctricas, mejor dicho, de todo lo que tiene que ver con la movilidad, para que más adelante Medellín, Colombia, el mundo tengan mejor calidad de aire y mejor movilidad. Estamos hablando de esto con Jorge Raúl Rojas, profesional comercial de ofertas grandes clientes de empresas públicas de Medellín. Hablemos entonces un poco, estábamos hablando del carro ahorita, ya habíamos, usted quería desglosar varios términos, Andrés. Sí, señora. Cuénteme, porque, pues. Como usted dijo, ¿cómo fue? Se despachó. Claro, porque lo hicimos muy rápido para poder proyectar qué va a pasar hacia 2023 sobre cómo serán los costos o cómo se podría equiparar el costo de un carro eléctrico con uno de gasolina. Pero entonces nuestros televidentes deben entender el porqué. En primer lugar, está muy bien que podamos llegar allá, pero en este momentico, ¿qué tan altos son los costos y qué implica? ¿Y por qué no debemos darle prioridad al costo, sino a lo que significa el servicio y el manejo que tienen estos vehículos que están transportados mediante energía eléctrica? Bueno, no, hoy el costo de un vehículo eléctrico comparado con su similar a gasolina puede ser 2 veces o 2.5 veces más, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando a nivel internacional con los vehículos eléctricos? Está pasando algo
que ya vivimos con los computadores y con los celulares. A medida que la tecnología va avanzando, el precio de los computadores y de los celulares bajó y se hizo, digamos, muy cercano para que toda la gente los pudiera adquirir, ¿cierto? Eso mismo está pasando con los vehículos eléctricos. A medida que estamos desarrollando o se está desarrollando internacionalmente la tecnología en materia de baterías, que es el corazón del vehículo eléctrico, esos precios han venido bajando. Y esas baterías tecnológicamente están dando más autonomía, están alcanzando para más kilómetros con una sola carga. Entonces, se están volviendo una muy buena solución. Al día de hoy, si el vehículo eléctrico es más costoso que su similar de gasolina, pero nos está ayudando en una parte, digamos, los precios bajos que tiene en la parte de recarga, en lo que nosotros podríamos llamar el tanquear o el cargar el vehículo, ¿cierto? En gasolina decíamos tanqueemos el vehículo con gasolina, aquí vamos a decir recarguemos el vehículo con energía. En recargas podemos estar ahorrándonos hasta el 60% y en cuestión de mantenimiento, los vehículos eléctricos tienen mucho menos partes móviles que su similar de gasolina y eso hace que el mantenimiento pueda bajar hasta un 70%. Entonces, para empresas que utilizan estas flotas de vehículos que se mueven a diario por muchos kilómetros, es una muy buena solución porque financieramente puede estar respondiendo a sus necesidades y aparte estamos contribuyendo a cuidar el medio ambiente. ¿Qué queremos incentivar? Que esas empresas que tienen flotas propias vayan poco a poco adquiriendo vehículos eléctricos, mirando su desempeño y obviamente masificando el uso de este tipo de tecnología. Bueno, entonces en esta parte que es un programa piloto con este bus, explíquenos el bus, cuáles son las diferencias y qué es lo que se viene para el 2018. Mejor dicho, denos como la noticia aquí en Pariveleando con vos. No, mira, básicamente todos los segmentos de transporte tienen su solución eléctrica. Ya está comprobado, digamos, en vehículos de cuatro ruedas que utilizamos normalmente en nuestras casas o en las empresas para transportar sus empleados. Quisimos probar este tipo de tecnología en el transporte colectivo, ¿cierto? Entonces, nos encaminamos a mirar cómo era el desempeño en el segmento de buses. Y en el segmento de buses vamos a tener buses de 8 metros, buses de 12 metros y articulados de 18 metros. Empresas Públicas de Medellín quiso comprobar, digamos, estas recomendaciones teóricas en la vida real y adquirió un bus eléctrico de 8 metros. ¿Y es está el único circulando en este momento? Actualmente lo tenemos en una ruta interna que acerca a las personas de Empresas Públicas a la estación del metro y hace recorridos diarios. Estamos recorriendo alrededor de 130 kilómetros diarios. Tiene una capacidad para 27 personas y la idea es mirar cómo es su desempeño en la topografía del Valle de Aburrá y cuáles son los costos que conlleva este tipo de vehículo. Uh-huh. Pero no solamente nos hemos quedado ahí. Hemos venido trabajando muy de la mano de la Alcaldía Municipal de Medellín, del área metropolitana del Valle de Aburrá, muy de la mano con la empresa Metro de Medellín y con Metro Plus. Y logramos mediante un convenio adquirir un vehículo articulado de 18 metros que debe estar entrando a prestar su servicio en la ruta real del Metro Plus a partir del mes de febrero del año 2018. Este bus va a tener una capacidad de 160 pasajeros y, digamos, va a estar también en la vida real, en la ruta real. La gente se va a poder subir dentro de este bus, mirar cómo es su desempeño, mirar sus beneficios, no solamente que no emite ningún tipo de gas, sino se van a dar cuenta que es un bus muy silencioso. Y esto contribuye a que cuando llegamos a nuestras casas, después de transportarnos, vamos a llegar mucho más tranquilos porque no vamos a tener el ruido de un motor durante todo el trayecto. No nos quedamos solamente ahí y también con estas empresas y en convenio vamos a adquirir un bus padrón de 12 metros con una capacidad de 80 personas para ponerlo a rodar en una de las rutas reales dentro del Valle de Aburrá. Este bus de 12 metros debe estar llegando finalizando el año 2018. ¿Esa ruta en el 2018 cuál va a ser? ¿Ese bus que ya tienen listo? ¿Por dónde va a estar para ir a verlo? El bus articulado. Para ir a coger el bus. Hay que probarlo, Natalia. El bus articulado va a estar en la ruta del Metro Plus que todos conocemos por el carril preferencial de Metro Plus. El bus articulado todavía no tiene definido la ruta.
Bueno, es que efectivamente, para uno se empieza a imaginar, yo me quiero montar, yo quiero subir. Nosotros somos muy curiosos, Jorge. Natalia y yo somos los más curiosos. Pero esos televidentes sí que son curiosos. A ver, ¿ustedes cómo deciden que hacen un piloto con un bus para 27 pasajeros que hacen recorridos más cortos para llevarlos hasta el metro? Lo que nos estaba contando al inicio de este segmento. Y dicen, listo, funcionó, pero entonces, ¿cómo funcionó? ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué les demostró para pasar de una vez a tomar la decisión de hacerlo con uno de 160 pasajeros? Pues aquí tienen que mostrar unos resultados y unas cosas muy concretas, muy concisas, y creo que más de un televidente quiere saber qué fue lo que ustedes vieron para estar tan seguros de que funciona muy bien. Tratamos de probar las soluciones de movilidad eléctrica en todos los segmentos. Por eso ahorita hablaremos de bicicletas, ya hablamos de vehículos de cuatro ruedas y estamos hablando de ese transporte colectivo o la utilización de la movilidad eléctrica en los buses que comúnmente se ven dentro del Valle de Aburrá. En Colombia el bus o la solución de bus más común es la de 8 metros. Por eso decidimos, venga, vamos a probarla en esta solución de 8 metros. Pero también las principales ciudades tienen la solución en transporte masivo, que acá en Medellín es el Metro Plus, y el Metro Plus está integrado por esos alimentadores de 12 metros y esos articulados de 18 metros que van recorriendo el carril preferencial. La idea general es que una vez verifiquemos que técnicamente se comporta bien en la topografía del Valle de Aburrá y que económicamente hay un cierre financiero de este tipo de proyectos, los buses que vengan a partir de años venideros sean 100% eléctricos. ¿Por qué? Porque ya probamos que sirven tecnológicamente, que son una solución financiera y estamos cuidando el medio ambiente. Recuerde que esto es una solución a todas estas alertas ambientales que hemos tenido en los últimos años en el Valle de Aburrá. No podríamos decir exactamente que esto es un proceso innovador, porque eso se vive en otros países, pero se toma la idea y hay que ponerla como tropical, hay que hacerla como a Medellín, a nuestra topografía, todo. Pero cuéntenos qué pasa cuando hay una pequeña empresa, hay emprendedores innovadores y quieren trabajar con ustedes, porque ustedes siempre están apoyando estas nuevas tecnologías y a estas empresas innovadoras. Si hay alguien que tiene alguna recomendación para el sistema de transporte masivo y eléctrico, ¿cómo se aproxima a empresas públicas y por qué a ustedes les gusta trabajar con ellos? Mire, básicamente nosotros somos promotores de la movilidad eléctrica dentro del Valle de Aburrá y tratamos de aglutinar todos los esfuerzos desde la empresa privada y desde los entes oficiales que nos ayuden a promover la utilización de esta nueva tecnología. Apoyados obviamente en las universidades que tienen estos equipos de investigación, recibimos esa retroalimentación o esas ideas que puedan salir de tanto la empresa privada como los entes públicos para tratar de ejecutar programas que sean efectivos y que obviamente cumplan con el requisito. La idea general de nosotros es brindar soluciones a la comunidad en general, soluciones que pueden venir de esfuerzos de los entes privados o de las instituciones oficiales. Y básicamente se deben comunicar con los grupos de trabajo en materia de movilidad sostenible y de movilidad eléctrica con que cuenta Empresas Públicas de Medellín. Aquí cuando Natalia estaba preguntando esto, Jorge, pero uno se pone a pensar entonces de ese grupo de investigación y desarrollo de proyectos, ¿qué modelos son los que adapta a qué países? Porque obviamente uno se tiene que fijar en otros referentes, otras ciudades con modelos similares, a, no solamente en cuanto a infraestructura, a nuestras condiciones geográficas. ¿Qué elementos se tuvieron ahí en cuenta para decir, este modelo funcionaba en Medellín? Obvio, se tiene que hacer una investigación a nivel internacional de cuáles son las buenas prácticas que han dado resultados, pero no se pueden tomar y colocar igualitas que se aplicaron en Europa. Tenemos que tropicalizarlas, tenemos que adaptarlas, digamos, al mercado colombiano y a las necesidades colombianas, y obviamente ahí nos nutrimos tanto de la empresa privada como de la empresa pública. Ahora bien, lo que funciona en la ciudad de Medellín no va a funcionar en otras ciudades. Por eso es que sí, Medellín, y estamos orgullosos de eso, es la ciudad colombiana que más avances tiene en materia de movilidad eléctrica. Tenemos el metro desde el año 96, 97, tenemos el metro cable desde el 2004, y digamos, tenemos todas estas alternativas en materia de movilidad eléctrica. Para Empresas Públicas de Medellín, todo lo que aprendamos y todo lo que probemos dentro del Valle de Aburrá
aspiramos llevarlos a otras regiones en donde actualmente tenemos presencia, obviamente adaptándolo a las necesidades de cada una de esas regiones. Jorge, antes de que Natalia siga preguntando, ustedes me van a disculpar, pero Natalia, si no se toma un café, creo que nos sigue parihueleando. Yo la tengo desde el principio que ya casi. Natalia, cafecito, Jorge, definitivamente, ¿nos acompaña o no? Gracias. Entonces, mientras ustedes siguen, yo le voy a servir el café a Natalia y me voy a servir uno. Claro. Andrés, muchísimas gracias. Y yo me imagino que allá todos en la casa, es que me da una envidia, ya deben estar con los buñuelos y con la natilla. Y con la hojuela, como me decían en estos días, que no se olvide la hojuela. Entonces, sigan comiendo allá natillita y buñuelos, que nosotros aquí tomamos tinto y continuamos parihueleando con vos. Jorge, ¿cómo? Ya hablamos del medio ambiente, hablamos de la movilidad, pero los carros eléctricos, los buses eléctricos, ahorita vamos a hablar de la bicicleta eléctrica, ¿qué más beneficio le traen al ciudadano que nos está viendo hoy, a nuestros televidentes? Mira, aparte de todos los beneficios ambientales, esto es una solución de movilidad que puede ser adaptada nuevamente a las necesidades de cada uno de esos usuarios, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta que una vez utilicemos este tipo de solución eléctrica, ya sea de dos ruedas o de cuatro ruedas, nuestros costos van a bajar. Operativamente yo gasto mucho menos recargando una bicicleta, una moto o un carro que comparándolo con lo que tendría que gastar en gasolina para el mismo carro o la moto, ¿cierto? Hay un beneficio dentro de la salud, eso digamos no lo vemos más allá, pero cuando estamos en un carro de combustión tenemos mucho ruido, cuando utilizamos una solución eléctrica casi que no tenemos ruido, no nos damos cuenta cuando el carro o la moto o la bicicleta está prendido porque no tenemos un motor rechinando todo el tiempo. Entonces, ¿esto a qué nos ayuda? Que personas que tienen, digamos, su trabajo como los taxistas de todo el día en un vehículo de cuatro ruedas van a llegar mucho más descansados a la casa. Y esto es real, esto, digamos, son conceptos o percepciones que tienen los conductores del piloto de taxis que actualmente se desarrolla en Bogotá. O sea, ellos dicen, yo después de haber probado y estar 8 o 10 horas en este taxi eléctrico sin ningún tipo de ruido y muy descansado, no me devuelvo a uno de los tradicionales precisamente por eso. Bueno, entonces en este momento, claro que también lo habíamos conversado un poquito antes de empezar nuestro parihueleando con vos, estábamos hablando que según lo que le hemos entendido a lo largo del programa, en este momento se hace mayor énfasis a esta movilidad sostenible con vehículos eléctricos para transporte público, porque inicialmente también decíamos que los particulares son un poco más costosos, pero finalmente estamos incentivando ese transporte eléctrico para todos. En términos de resultados, efectivamente sí vamos a llegar a estandarizar ese transporte eléctrico más rápido con los vehículos públicos, con el transporte público, con el transporte masivo, o consideramos que vamos a ir también paso a paso, así como con los vehículos privados. Vamos paso a paso sin descuidar ninguno de los segmentos. Nuevamente, digamos, hay solución de dos ruedas, hay soluciones de cuatro ruedas que al día de hoy pueden ser algo costosas para, digamos, el público en general, para nosotros, digamos, la ciudadanía del común, y por eso incentivamos que esas empresas que están comprometidas ambientalmente puedan tener ese tipo de soluciones dentro de sus flotas. Empresas ya, y digamos, esto ya es algo que han venido probando y se ha venido aceptando por ese tipo de empresas. Cada vez más están tomando dentro de sus flotas vehículos que sean 100% eléctricos y esto ayuda a que la ciudadanía se dé cuenta que es una realidad y que no es una visión de futuro. Lo que estamos haciendo con estos proyectos pilotos de buses es probar y probar la tecnología dentro del Valle de Aburrá y tener esa canasta de costos, lo que nos cuesta estar moviendo cada uno de esos buses para entrar a hacer la recomendación a esas empresas de transporte que día a día están prestando el servicio para que adquieran esos vehículos eléctricos, obviamente con el respaldo que deben tener, ¿cierto? Entonces, digamos que es una solución integral, no descuidamos ninguno de los segmentos y tratamos de incentivar que se utilice este tipo de tecnología en todos los medios de transporte.
yo ya me quiero ir a hablar de la bicicleta. Vamos a ver cómo es este medio de transporte, cómo es la solución. Sobre todo que podemos empezar con el ejemplo, porque Jorge monta en bicicleta eléctrica. ¿Cómo es que usted la llama, Jorge? ¿Cómo se llama? Bicicleta... Es una bicicleta de pedaleo asistido. Pedaleo asistido. Entonces, vamos a hablar de la bicicleta, de pedaleo asistido, de la eléctrica. Vamos a hablar qué es lo que pasa cuando uno empieza a montar en bicicleta y tiene que dejar el carro o deja el carro pues por libre voluntad, y qué es lo que le pasa, no solamente cómo piensa uno porque le está contribuyendo al medio ambiente, pero también porque contribuye a su salud. ¿Usted qué opina, Andrés? No, ¿qué opino? Que ya me estaba asustando cuando dijo, es que yo quiero, yo dije, yo quiero que me voy a montar en la bicicleta, porque todavía hay que falta todavía la sensibilización, a ver si compramos esa idea. Sí, yo opino efectivamente que necesitamos más cultura ciudadana, y a ver si después de lo que nos cuenta Jorge en el siguiente segmento, nosotros también nos comprometemos, porque ya hemos escuchado esto muchas veces en Pariboleando, pero todavía tenemos, no dudas, tenemos la certeza de que verdad funciona, que es un compromiso, pero también hay unos temas logísticos que nos sabemos cómo vamos a resolver, y eso se los vamos a contar a ustedes, los televidentes, para que también lo resuelvan con nosotros y se decidan a montar en bicicleta eléctrica u otros transportes igualmente sostenibles. Eso sí, después de los mensajes institucionales, ya seguimos Pariboleando con vos. Y continuamos Pariboleando con vos, y estamos hablando hoy de movilidad eléctrica, movilidad sostenible. Y estamos hablando pues principalmente en Medellín, pero queremos que esta información también le llegue a usted, que le llegue a todos. ¿Por qué? Porque la idea es que tomemos conciencia. Aquí en Telemedellín, por ejemplo, les cuento el chismecito, hay muchas personas que ya se están viniendo en bicicleta, que ya se venían en bicicleta antes de empezar estas campañas, porque les ha parecido que es importante hacer ejercicio, contribuir también al medio ambiente y a la movilidad. Y es que ustedes se dan cuenta que cuando uno va en bus, va en metro o incluso en carro o en el taxi, uno va viendo las bicicleticas bien rápido, se le van pasando. Entonces ese es el antojito, esa cosita que queremos que les demos a ustedes para que también se antojen de montar en bicicleta. Entonces, Jorge, empecemos contando desde su experiencia cómo ha sido dejar el carro y montarse en la bicicleta. Bueno, digamos, antes de eso, para nadie es un secreto el crecimiento de las soluciones de transporte en dos ruedas. En el Valle de Aburrá se mueven casi 700.000 motocicletas de dos y de cuatro tiempos, y en gran parte son los causantes del contaminante que se ve dentro de la región, ¿cierto? Por eso, una de las alternativas que se presenta es la utilización de bicicletas y de motocicletas eléctricas, que ya se ha venido imponiendo dentro del Valle de Aburrá. Ya es muy común ver a la gente utilizando este tipo de soluciones y bicicletas de pedaleo asistido. ¿Qué es una bicicleta de pedaleo asistido? Es una bicicleta con un motor eléctrico que te ayuda en algunos casos, sobre todo en la parte de las subidas, para que no te canses tanto y no llegues tan sudado, por ejemplo, al trabajo, ¿cierto? ¿Cuál es mi experiencia? Yo vivo en la Loma de los Bernal y diariamente me estoy yendo hasta el edificio todos los días en bicicleta. En las mañanas es muy sencillo porque, digamos, voy de bajada, llego a la ciclorruta que me lleva casi hasta el edificio y llego perfectamente. En las horas de la tarde, que es la hora de más congestión, entre 5 y 6 de la tarde, es un medio de transporte alternativo que me permite ir más rápido que los vehículos que van dentro de las vías, muy seguro por la utilización de esta ciclorruta, y en el momento en que llego, digamos, a las subidas o a las cuestas, puedo colocar las ayudas, sigo pedaleando y el motor me ayuda, de tal manera que no llego extenuado a la casa, hago algo de ejercicio y contribuyo a cuidar el medio ambiente. Jorge, bueno, entonces dijimos que les íbamos a poner todos los ejemplos y ampliar el panorama a los televidentes, y lo vamos a hacer en el caso de Natalia, que la veo tan antojada. Bueno, ya sabemos que Natalia va a llegar así de bonita a Pariboleando con vos, que no va a sudar, porque entonces ya con esta... con este motorcito, pues la movilidad asistida, ¿cómo lo decís? El pedaleo asistido, entonces va a estar muy bien, listo.
pero también tenemos otros elementos que tener, otros factores que tener en cuenta. Por ejemplo, el clima, como va variando, que a veces tenemos un día donde salimos en la mañana y está absolutamente soleado, en la noche no. Eso cómo cambia los protocolos, cómo cambia las dinámicas, cómo cambia, cuál es la realidad, porque qué rico que tomen la decisión, pero que sean conscientes, que sean relajados y que digan, lo voy a asumir porque me gusta, porque tengo un compromiso ambiental, pero también esto puede pasar. Entonces esas dinámicas, ¿qué tiene que hacer Natalia? Ya sabemos que no va a sudar, pero se va a ir así después de pariboleando con vos montada en su bicicleta No, Andrés, eléctrica. Pero diga el chisme completo. Usted sabe que yo a Telemedellín no llego con estos tacones ni con esta ropa tan que bonita que quiero agradecerle de una vez. Bueno, ustedes saben que yo llego de blue jeans aquí a Telemedellín, Jorge. Básicamente cuando utilizamos mucho el vehículo de cuatro ruedas, nuestro carro, no nos importa mucho las condiciones climáticas que tenemos porque subimos el vidrio y ya no nos mojamos ni nada. Cuando comenzamos a utilizar la bicicleta como medio de transporte, nos estamos fijando un poco más. Y digamos que esta es una ciudad privilegiada por el clima que tiene, pero hay ciertas temporadas, como las actuales, en donde en las horas de la tarde suele llover mucho. ¿Eso qué nos indica? Que tenemos que estar preparados para esas condiciones o esos cambios climáticos que pueden ver. Nos vamos a dar cuenta que hay temporadas en que llueve más y dentro de nuestro bolso, dentro de nuestro maletín, vamos a llevar un impermeable. Lo que es más importante es que yo puedo programar mi jornada de trabajo y ya me estoy fijando más, está lloviendo, voy a trabajar 15, 20 o media hora más y salgo sin ningún tipo de lluvia, digamos, esto no es un obstáculo para utilizarlo. Hay muchas alternativas, trabajo un poco más, eso me ha pasado a mí, he demorado 15, 20 o 30 minutos trabajando adicional o me pongo mi impermeable y llego a la casa perfectamente, pero siempre utilizando este medio de transporte que de verdad, una vez uno se sube en una bicicleta eléctrica, ya no se quiere bajar. Les contaba yo que yo llevaba algo así como 15 años sin montar seguido en bicicleta. Tomé la determinación y ya es mi medio de transporte y todas las vueltas que tengo que hacer la hago en esa bicicleta eléctrica. Muchos centros comerciales ya tienen adecuados unos cicloparqueaderos muy bonitos con la opción de recarga gratis. Entonces hay incentivos desde, digamos, esos centros comerciales o esos lugares donde yo puedo dejar mi bicicleta con toda seguridad, puedo utilizar ese medio de transporte y, digamos, contribuyo a la ciudad y me cuido. Bueno, entonces estamos poniendo también montar en bicicleta de moda. En el mercado usted nos contaba ahorita que más o menos las bicicletas eléctricas o estas asistidas están entre 1.700.000 y 10 millones. ¿Cuáles son las especificaciones, recomendaciones para las personas que de pronto quieren comprar una bicicleta? Bueno, no, hay soluciones dentro del mercado para todos los gustos, entonces, como tú decías, hay bicicletas desde 1.700.000 hasta 10 millones de pesos, dependiendo de lo que yo quiera y las necesidades que tenga, ¿cierto? ¿Cuáles son recomendaciones que podríamos estar dando? Primero, cuando viajemos en bicicleta, llevemos todos los elementos de seguridad. Compremos un buen casco, llevemos luces que nos hagan visibles, un chaleco reflectivo, de tal manera que, digamos, tengamos toda la seguridad en la utilización de este medio de transporte. Segundo, utilicemos mucho las ciclorrutas. Desde el área metropolitana y desde el municipio de Medellín están comprometidos en la construcción de estos tipos de espacios. Dentro de la alcaldía, dentro de su plan de gobierno está la construcción de 80 kilómetros, el área metropolitana está comprometida con una construcción de 40 kilómetros y la idea es que se distribuyan por todo el Valle de Aburrá para que le den más seguridad a los usuarios que muchas veces, y en mi caso era igual, éramos miedosos de ir por las vías compartiendo con los carros. Pero ya está esta solución, digamos, de las ciclorrutas, ¿cierto? Entonces, para utilizar estas ciclorrutas, el año pasado salió algo que podríamos llamar una regulación para utilizarlas, y es que bicicletas de más de 35 kilogramos de peso, con motores de más de 350 vatios, deben ir por las vías junto con los carros. Entonces, para utilizar una ciclorruta, el motor debe ser de menos de 350 vatios,
debe pesar menos de 35 kilogramos y andar a menos de 35 kilómetros por hora. ¿Y esto es para qué? Para que, igual que, digamos, están dando alternativas para los usuarios de bicicletas eléctricas, cuidamos al peatón. La idea es que por estas ciclorrutas no tenemos que ir a toda velocidad, es una buena alternativa, vamos seguros, pero también tenemos que brindarle seguridad a esos usuarios que en las mañanas utilizan estas ciclorrutas para hacer ejercicio, porque vos los ves caminando con su perrito, haciendo ejercicio, entonces tenemos que ser cuidadosos todos en la utilización de estas alternativas. Bueno, yo ahorita estaba como de parte de Dios y del diablo, pero ahorita vamos por parte de Dios. El asunto es que estamos hablando de bondades porque la verdad es un compromiso que tenemos nosotros, no solamente para Igualeando con Vos en Telemedellín, sino como ciudadanos, de incentivar todo lo que podamos hacer por el medio ambiente. Pero también seguimos siendo responsables con los televidentes. En cuanto a beneficios, hablamos mucho de los costos de combustible para los vehículos de cuatro ruedas. En este caso, ya lo vamos a hacer para los de dos ruedas. Porque entonces uno dice, bueno, no todo el mundo tiene el 1.700.000 y de ahí para arriba para esta bicicleta eléctrica, pero si lo proyecta en todo lo que puede ahorrar, no solamente en tiempo, sino en el mismo combustible, ¿cómo se establece esa diferencia? Vamos con ese punto en este momento. Mira, en las bicicletas esa solución o esa alternativa financiera se refleja mucho más. Una bicicleta asistida, dependiendo del motor que tenga, puede darte autonomías de hasta 50 kilómetros y para recargarlas estás gastando 200 pesos, lo que cuesta medio kilovatio, ¿cierto? O sea, yo con 200 pesos, ¿hasta dónde me puedo ir? En las bicicletas asistidas. Sí, obviamente sí, tienes que pedalear y la bicicleta te ayuda junto con el motor para que no hagas tanto ejercicio y puedes recorrer alrededor de 40 o 50 kilómetros dependiendo del modelo. Recorrer esos 40 o 50 kilómetros te cuesta 200 pesos. Entonces, si lo haces o haces, digamos, el cálculo de yo lo utilizo todos los días para ir a mi trabajo y ya no tengo que tomar dos buses que me cuestan 4.000 pesos por los 20 días, por todo el año, te vas a dar cuenta que esa inversión en la bicicleta eléctrica fue perfecta. Ahorras dinero y cuidas tu salud. Muy bien, eso con la bicicleta. Yo quisiera otra vez volver a algunas preguntas con el carro. Usted tiene más preguntas de la bicicleta, porque me quedan unas preguntas en el aire. No más de la bicicleta, es que me gustó eso. Es que ahí es cuando uno se va dando cuenta y por eso que es que no nos es gusta que costoso. Lo haga de coquito. Si ve que tan rico, así el pasito a pasito que nos hizo las cuentas, entonces uno sí se alcanza a dar. Nos antojamos más. Sí, señora. Bueno, con el carro yo le quería preguntar, Jorge, por ejemplo, sabemos que Empresas Públicas de Medellín no vende los vehículos eléctricos, pero ¿qué asesoría le prestan a la gente? ¿Hay alguna asesoría o ustedes los envían a alguna parte? Porque de verdad no es tan fácil, es una nueva tecnología para nosotros, para muchísimas personas. Entonces, si alguien está comprando un carro o una bicicleta, ¿hay alguna asesoría allá? Nosotros hemos tratado de impulsar, no somos los vendedores de este tipo de soluciones, pero sí trabajamos de la mano con concesionarios de reconocido nombre en el mercado, de tal manera que la inversión que haga cualquier persona esté garantizada. Para nosotros es muy importante que las recomendaciones que hagamos en materia de tecnología tengan un respaldo. Entonces, por eso hemos venido trabajando con las empresas más importantes que hoy ofrecen vehículos eléctricos al mercado nacional. Lo que hacemos nosotros es que cuando traen un vehículo, que digamos, hay que aclarar, todos los vehículos eléctricos son importados, ninguno tiene fabricación nacional, lo que hacemos es que le hacemos unas pruebas, unos test drive, de manera que miremos cómo es el comportamiento de ese vehículo en específico dentro de la topografía del Valle de Aburrá. Lo llevamos al aeropuerto, lo llevamos a la subida, frenamos, bueno, hacemos el recorrido completo de tal manera que nosotros podamos recomendar. ¿Qué solución necesita? Una solución que me dé 200 kilómetros de autonomía. Ah, pueden ser estas marcas que hoy tienen respaldo dentro del mercado colombiano. ¿Por qué? Porque entendemos que una inversión de vehículos eléctricos que puede arrancar en 95 millones de pesos o contar con vehículos de 170 millones de pesos, debe ir respaldado con un servicio postventa. Entonces, digamos que trabajamos con esas empresas que cumplen todos esos requisitos para que sea una solución garantizada, no solamente para la solución de tu casa, sino también en materia de transporte colectivo o de buses. A mí me gustaría que hiciéramos el mismo trabajo que hicimos con la bicicleta. Si usted, por ejemplo, le pone gasolina al carro en una semana, 60 mil pesos de gasolina corriente, digámoslo así,
en un carro eléctrico, ¿cuánto se gastaría a la semana? Bueno, los diversos vehículos eléctricos que hay en el mercado colombiano hoy pueden almacenar desde en sus baterías desde 16 kilovatios hasta 30 kilovatios en promedio. Hay algunos que tienen mucho más, como la solución que tienen para taxis eléctricos en Bogotá, que almacena 81 kilovatios, pero digamos eso es muy aparte. Entonces, en el caso del vehículo pequeño de 16 kilovatios, recargar ese vehículo en la casa puede estar costando alrededor de 8 mil pesos. Y con esos 8 mil pesos podemos estar recorriendo entre 120, 130 kilómetros. Vehículos intermedios que almacenan 22 kilovatios me están dando una autonomía de 240, 250 kilómetros. ¿Cuánto nos cuesta recargar ese vehículo? En la casa, 11 mil pesos, ¿cierto? En soluciones de recarga, que eso es lo que impulsa EPM y digamos presta esa oferta al servicio del público, tenemos o la recarga que podemos hacer en la casa o en las empresas, o la recarga que podemos hacer en la calle, la recarga pública. Y esto nos lo enseñó el gas natural vehicular, que si queremos que la gente confíe en este tipo de tecnología, debemos brindarle diversos espacios diseminados por toda la región en donde pueda recargar su vehículo sin tener que ir hasta la casa. Y eso es lo que venimos impulsando actualmente con la inauguración de los nuevos puntos de carga para vehículos eléctricos. Bueno, Jorge, ya vamos a ir al último segmento de Pariboleando con vos y le voy a dejar dos compromisos. El primero es que enseguida nos va a responder. Eso quiere decir que con menos de 20 mil pesos nos vamos de Medellín al Eje Cafetero, según más o menos le estoy entendiendo. Ahorita resolvemos eso y nos va a sacar aquí papel y lápiz para hacer las cuentas. Y lo otro es que, como siempre decimos, estamos en función de los televidentes, les vamos a explicar muy bien, ya quedó en claro, no siempre lo tenemos que hacer en las casas, pero también hay que explicarles si es tan fácil de recargar, porque uno se está imaginando, pues yo me estoy imaginando los dispositivos más grandes, pues no sé cómo será la batería, si la tengo que recargar en la nevera, pues no sé, un montón de cosas que se les debe estar pasando por la cabeza a los televidentes de Pariboleando con vos. Ya se las vamos a resolver después de estos mensajes institucionales. Y continuamos Pariboleando con vos y estamos hablando de movilidad sostenible, movilidad eléctrica. Y sobre todo estamos hablando de tener conciencia, aprender que la gasolina, el combustible que estamos usando está afectando nuestro medio ambiente, nuestra salud y también que la movilidad de nuestra ciudad está afectada por tantos carros que estamos comprando y que estamos viajando en un solo carro, en un carro una sola persona. Entonces aquí estamos reflexionando muchísimo, pero antes del corte de mensajes institucionales, Jorge nos estaba explicando, Jorge Raúl Rojas, repito, profesional comercial de ofertas, grandes clientes de empresas públicas de Medellín, nos estaba contando cómo funcionaba un vehículo eléctrico y nos decía, bueno, tantos kilovatios, nos funcionan tantos kilómetros. Y yo no sé si ustedes son como yo, de pronto allá los hombres saben muy bien que son 120 kilómetros, que son 12 kilómetros, pero a mí me queda muy difícil entender eso, entonces él nos los va a poner como en puntos para que entendamos mejor cómo es que nos va a funcionar la platica con kilovatios en vez de litros o galones de gasolina. Jorge, repitamos bueno, no, entonces. Básicamente los carros, estamos acostumbrados que almacenan galones de combustible. En los carros eléctricos vamos a tener almacenamiento en las baterías y la unidad es el kilovatio, ¿cierto? Entonces, hablábamos que en un recorrido entre Bogotá y Medellín podíamos estar utilizando, dependiendo del carro, algo así como 10 galones que podrían estarnos costando entre 80 mil, 85 mil pesos. Ese mismo recorrido en un vehículo eléctrico requeriría algo así como 81 kilovatios en un vehículo eléctrico grande, que en costo me daría algo así como 45 mil pesos. Entonces estamos hablando de que en un vehículo a gasolina podemos estar gastando 80 mil pesos en ese trayecto y en un vehículo eléctrico estamos hablando de 45 mil pesos. O sea que se reduce más o menos 50% de lo que usted gasta en gasolina. Esa fue una prueba real que se hizo el año pasado y efectivamente fue así. Teóricamente nos dicen que podemos llegar hasta ahorros del 60%.
Jorge, y también teníamos otra cosa pendiente, ya queda muy poquito tiempo de programa, pero no nos podemos ir sin que usted nos describa cómo es que uno carga en la casa y en las ecoestaciones, porque yo creo que más de un televidente está como nosotros pensando que tenemos que cargar algo así o así para todas partes para recargar ese vehículo eléctrico. Los carros eléctricos son similares a los teléfonos celulares, viene el carro y viene su cargador. Entonces, en la casa yo tengo mi instalación que funciona a 220 voltios, similar a lo que teníamos antes con las lavadoras o los hornos antiguos, ¿cierto? Que en todas las casas había una conexión de 220, y voy a conectar mi cargador y voy a llegar por las noches con mi vehículo, que llegué con el 10% de carga, lo pongo a cargar, me voy a dormir, similar a lo que hacemos con el celular, y al otro día está mi vehículo con el 100%. La idea general es que la gente recargue los vehículos eléctricos en la noche, en su casa o en su empresa. Pero muchas veces se nos olvida, tal como pasa con los celulares. Se nos olvidó cargar el celular y en este caso el carro eléctrico y tengo que irme ya a trabajar y apenas tengo el 10% de carga. Yo voy a poder ir a una de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos, que son las ecoestaciones de EPM, y recargar o en carga rápida o en carga lenta. En carga rápida es algo parecido a las gasolineras, un equipo grande, voy a conectar mi equipo, mi carro, paso mi tarjeta de mi servicio, el carro me va a recargar el 80% de las baterías entre 20 y 25 minutos y ya puedo irme a trabajar y funcionar perfectamente con el vehículo, ¿cierto? Pero también yo voy a tener unos puntos de carga lenta, ¿cierto? Y ahorita hablamos de dónde van a estar ubicados. Y esto es una carga de oportunidad. Yo voy a ir a un centro comercial, a almorzar con mi familia, a un cine, y voy a llegar y voy a encontrar unas celdas adecuadas especialmente para los vehículos eléctricos, voy a poner a recargar mi carro, y cuando salga a hacer mis vueltas, voy a tener más energía. Entonces, hoy, ¿qué vamos a tener? Finalizando 2015, vamos a tener 5 ecoestaciones de carga rápida por todo el Valle de Aburrá, y adicionalmente vamos a tener 15 puntos de carga lenta ubicados en los centros comerciales de más prestigio del Valle de Aburrá, en donde los usuarios van a poder recargar sus vehículos eléctricos. Jorge, ya nos tenemos que despedir. Usted me dejó aquí con la duda así muy rápidamente, porque ¿qué pasa cuando somos así a veces despistaditos y nos cogió ya en la calle? A veces que no le echamos el combustible cuando debíamos y no alcanzamos a llegar hasta la estación de gasolina. ¿Qué pasa si uno se queda varado por energía eléctrica? No, básicamente pasa como en los vehículos tradicionales. Debería llamar una grúa porque pues... También, no hay, así, sí, hay quien... Efectivamente, en eso no se diferencian de los vehículos tradicionales. Bueno, Jorge, rápidamente, por favor, díganos algunos puntos, algunos de estos ecoestaciones para que la gente empiece a verlas, empiece a antojar, y una conclusión para despedir el programa. Hoy tenemos 2 ecoestaciones de carga rápida, una ubicada muy cerca del aeropuerto José María Córdoba y otra muy cerca de la estación Exposiciones del Metro, ¿cierto? Vamos a construir 3 más, una por el lado de Laureles, otra muy cerca al McDonald's de Envigado y otra en Sabaneta. Los puntos de carga lenta que actualmente inauguramos están ubicados en el Centro Comercial del Tesoro, Viva Laureles, El Éxito del Poblado, y tendremos en el Centro Comercial Los Molinos, Puerta del Norte, Unicentro, Viva Palmas, Viva Envigado y digamos los centros comerciales con más renombre dentro de la región. Los invito a probar este tipo de tecnología en todos sus segmentos, es una realidad y estamos contribuyendo a cuidar el medio ambiente y a cuidar el futuro que estamos dejando para nuestros hijos. Jorge Rojas, profesional comercial de EPM, muchas gracias a ustedes por querernos tanto, para acompañarnos todas las tardes en Pariboleando con Vos. Hoy nos queda una reflexión muy importante. Tenemos que ser más responsables con el medio ambiente y hay muchas alternativas. Aquí se las ofrecemos, ustedes toman las decisiones. Así nos despedimos hoy de Pariboleando con Vos. Sigan con la programación de Telemedellín, 20 años con Vos. Hasta pronto.